Amigas y amigos, para la Embajada de México es un orgullo contar con esta exposición. Segundito, por favor, please. Segundito. Sí, a este lado. Y aunque algunos se preguntan por qué celebrar si persisten rezagos, marginación y problemas de inseguridad en este momento histórico, nos permite reflexionar sobre lo que somos y aquello que hemos hecho o dejado de hacer. Por lo mismo podemos afirmar que hemos construido una nación moderna, libre, democrática, plural, que promueve la defensa de los derechos humanos. Que saldremos adelante y que las imágenes y noticias sobre este tema, siendo reales, no corresponden a una realidad cotidiana de 107 millones de mexicanos que viven y trabajan por la paz. Las generaciones futuras sabrán aquilatar este esfuerzo. En ese futuro, México ve a España a su lado, como socio estratégico con objetivos comunes, en beneficio de ambas naciones y con un compromiso compartido en todos los foros internacionales para la promoción de la prosperidad, la paz y de la justicia. Celebrar nuestra independencia y celebrar que aquella gesta histórica no fuera el divorcio entre dos naciones, sino el inicio de una andadura de 200 años. Nosotros hemos hecho una evaluación de qué países emergentes van a ser los significativos en ese cambio, en las relaciones de fuerza, en el mejor sentido de la palabra, del Producto Bruto Mundial, en el crecimiento. Y por tanto en la generación de riqueza, y por tanto en último extremo en el desarrollo. Y de los 9 países más significativos entre los emergentes, siempre nos sale México. Pero hay alguna cosa que compartimos con mexicanos y como españoles. Los mexicanos todavía no se lo creen. Entre los 9 países emergentes más significativos del mundo, con China, la India, Sudáfrica, Brasil, etc., nos sale siempre en todos los análisis México. ¿Por qué, embajador? Creo que México está en el punto de inflexión que yo he vivido en mi experiencia política, incluso en mi experiencia de gobierno, en el que el Producto Bruto por habitante, la riqueza por habitante de un país, empieza a retroalimentar el desarrollo por sí mismo. Siento amistad por México, en el sentido profundo de la palabra. Siento respeto y admiración por la inmensa cultura, la inmensa profundidad y variedad cultural de México y por la inmensa potencia cultural de México. Gracias.
solo un poco para atrás. Mexicanos, ¡viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva los hermanos Bravo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Luchadores!